A un nuevo programa de Umbrales. Les habla Ani Umaña. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el rescate de algunas tradiciones indígenas. En su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón llega por primera vez a la costa del Caribe de Costa Rica un 18 de septiembre del año 1502. Luego de este primer acercamiento a nuestro país, inician varios procesos de conquista en las costas, y posteriormente a lo interno del territorio costarricense. Fue así que inició una mezcla de culturas que han llevado a formar las bases del ser costarricense. Pero detrás de esta historia se han perdido las raíces de nuestra sangre indígena, en parte debido al desinterés de los jóvenes indígenas por conocer, mantener y aprender cantos, danzas e inclusive su lengua. Por eso, desde la Universidad Estatal a Distancia, se planteó un proyecto de recopilación de cantos fundacionales cabécares del Alto de Chirripó. Los resultados de este proyecto ayudan a la difusión del patrimonio cultural, tanto al interno de las comunidades cabécar como al resto de la sociedad costarricense. En esta ocasión, la producción del programa Umbrales se trasladó hasta la provincia de Cartago. Con ustedes les va a acompañar Eric Rojas. Nos encontramos en el cantón de Turrialba, donde se desarrolla uno de los proyectos sobre recopilación de cantos cabécar. Para explicarnos sobre este tema, nos encontramos con uno de los investigadores, César Moya. Bienvenido, don César. Muchas gracias. César, cuéntenos el propósito del por qué estamos aquí en Turrialba. ¿Cómo se inicia este proyecto de recopilación de cantos con los cabécar? Turrialba es uno de los lugares donde se encuentra el territorio indígena Chirripó de cabécar. Es uno de los territorios donde mayor población indígena cabécar hay. Entonces, el proyecto se ubicó en distintas comunidades, entre ellas Simiriñac, Alto Chiquiari, Chonjuitei, ¿verdad? En cada uno de estos lugares visitamos a diferentes mayores que son los que conocen los cantos, conocen las historias y las explicaciones de los mismos. César, cuéntenos cómo se desarrolló el proyecto con estas comunidades que nos acaba de contar. El proyecto lo que busca es recopilar una serie de cantos fundacionales del Burusiqué y analizarlos, ver los simbolismos, los personajes, los significados que estos contienen, que a su vez explican desde la visión cabécar el origen del mundo, el origen del universo y el origen de los mismos indígenas, de los Ditsé, de la semilla. Entonces el proyecto lo que quiere es recopilar el material y que a la vez este material sirva de apoyo a las mismas comunidades indígenas, ¿verdad? Ya sea para fines educativos, para poder enseñar a los jóvenes, a los niños, los cantos y que sea una ventana, ¿verdad? Para que esto se mantenga, ¿verdad? Que no se pierda. ¿Cómo fue ese primer encuentro con los indígenas de esta región cabécar? Muchas veces ellos son como muy cerrados en su grupo y cuesta mucho ingresar a ellos. ¿Cómo pudieron obtener ustedes la confianza con ellos para poder desarrollar este proyecto y esta recopilación de cantos cabécar? El proyecto tiene la particularidad de que participa un investigador indígena, ¿verdad? Que es don Freddy Martínez. Esto, digamos, no se hizo al azar, ¿verdad? Sino que la idea es que al incorporar a un investigador indígena, él, ¿verdad?, al investigar su propia cultura, él pueda acercarse de una manera mucho más fácil
que uno, ¿verdad? Porque la verdad es que el trabajo con comunidades indígenas se debe tener una posición ética clara, ¿verdad? De uno no llegar a imponer ni llegar a extraer información, ¿verdad? Sino que más bien se puedan generar espacios donde los mismos indígenas investiguen los temas que a ellos les interesa, ¿verdad? Entonces, en este caso, don Freddy nos introdujo, ¿verdad?, al tema, a los lugares, con los mayores, por medio de Freddy y el trabajo de campo, que se hicieron varias giras a distintos lugares. Él era como el intermediario entre la parte institucional, académica y la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso facilitó mucho el proceso, ¿verdad? Aparte de que, bueno, ni yo ni el investigador principal que inició el proyecto hablábamos cabécar. Esto también es una particularidad que algunas veces dificulta el proceso investigativo, pero que en este caso, al ser Freddy, un hablante nativo, digamos, de la lengua, esto facilitó mucho los procesos. Conforme este proyecto se desarrolló y comenzaron a recopilar datos, información, cantos, ¿qué encontraron ustedes? ¿Creen que se ha ido perdiendo esa cultura o ese paso de esta enseñanza de cantos en generación en generación? ¿Los jóvenes lo practican? ¿Están interesados en estos cantos o no? Bueno, nos dimos cuenta primeramente que hay una gran variedad de cantos, ¿verdad? Hay cantos para la siembra, cantos para cosechar, cantos para el trabajo, cantos que las mujeres propiamente tienen. Y nos dimos cuenta de que efectivamente los mayores son los que manejan de una mejor manera el conocimiento de las historias, los cantos y demás. Y los jóvenes y los niños han ido dejando de lado esto, digamos, por muchas razones, ¿verdad? Por la influencia de la educación, de la religión, de la globalización, ¿verdad? De procesos en los que se han visto envueltos las comunidades indígenas y no indígenas, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre cómo va a ser ese proceso de evolución, ya que este proyecto es de suma importancia para los mismos cabécar, para dar a conocer su cultura y conservarla, y a nosotros como universidad para poder llevar y facilitarles esto a ellos. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿De qué trata el proceso de evolución? El proceso de evolución se está coordinando actualmente con el programa Procultura del SIGDE. La idea es devolver los materiales que se recopilaron. Entonces vamos a realizar dos talleres en la comunidad, uno con maestros cabécar de cultura y otro con vecinos de las zonas aledañas de estudio. La idea es realizar también unos folletines en donde se va a incluir fotografías, las traducciones de los cantos, tanto en la versión cabécar como español, audios que se grabaron de los cantos, y la idea es entregar estos materiales en las escuelas, en donde sirva de apoyo tanto para los maestros de cultura como para los niños o jóvenes o personas interesadas en recuperar los cantos. Canto cabécar contiene en sí mismo elementos relacionados con la cosmovisión indígena del mundo, con la creación del universo y de sí mismos. En ellos se reinaugura la Casa Mundo. Veamos y escuchemos a Freddy Obando, quien es indígena e investigador. Además, se autodenomina cantor cabécar del Bulú Sique. Mi nombre es Freddy Obando Martínez. Soy cantor de Chirripó, investigador, y soy indígena. Entonces, lo voy a cantar, dice. Hey, yo, que...
Hey Yonkei, hey Yonkei, hey Yonkei. Ya que nadie, duki nadie, tadruki nadie, hey Yonkei. Oh, ok, hey, ok. En ese momento cuando Sibo hizo el mundo para todo, trajo espíritu para este mundo, todo lo cantó, todo lo espíritu cantó. Vino el rey de Sopilote en este mundo a hacer su danza a Dios. Entonces el rey de Sopilote quería quitar a nosotros, pero Dios no quiso, porque Dios fue que hizo el mundo para nosotros, y Él va a hacer toda la creación. Es el canto de rey de Sopilote cuando llegó a danzar en este mundo. Es el canto para Sopilote, ¿verdad? Ahí sigue. Entonces dice, en el canto siempre va lo que hizo, lo que vino aquí en este mundo, del inframundo hasta aquí. Entonces todo se dice, he con he, he con he, he coco, he con he. Nuestros indígenas eran liderados por caciques de las diferentes tribus. En realidad, la palabra cacique era utilizada por las comunidades taínas de las Antillas y fue generalizada en América por la monarquía española. En Costa Rica, los indígenas que lideraban las comunidades eran conocidos como mayor y no como caciques. Dubíges Aguilar Jiménez es un mayor que habla sobre la pérdida de las costumbres cabécar. Ay, minto, tan mi minta y guara, tan shibir que nan. Y he, y cu, y he, y abe. Primer día, yis da ser shikiali, del lugar parte shikiali, que estoy nativo songayá. Ante que muchos años tiene bastante de doctor de cabegar. Pero yo estoy en señor chiquitillo, pequeñito, porque ya casi yo entendí toda esta palabra, todo este de música bien. Entonces, después que yo estamos de aquí, de 40 años, aquí en Granadioro, se perdió todo de palabra, todo de música. Pero yo sabe, yo entiendo todo, yo sé bien. Ajá. Ya, quién sabe cómo se va a perder desde palabras de cabegar, todo son solo blancos, de todo, de escuela. De aquí, de todo lado, pero son solamente que de blanco, de palabras de así con blanco, no. Pero no van a perder de todo, de palabras de cabeza, todos los chiquitos, todo. Que vi, guardar, que vi. He, ay, soy en Chagau, vi, ay, soy en Maragu, ay, soy en. Dogo Pagro, dogo, que virs. Que vi que he wai soy en Maragu a Marato Garzoña Diva Yuri Barzoño Dago Pagro Dago que birso Big no que Dago no que birso que birbi que parece va a perder todo de palabras.
Todo, aquí todo varones tienen bastante, pero todo va a perder de palabras de cabeza de todo. Pero quién sabe, le gusta solamente de blanco, solo blanco nada más. Un indígena cabecar expresa la preocupación que existe por parte de los mayores, ya que la enseñanza en colegios y escuelas dentro del territorio indígena promueve la historia y la lengua que no es propia del indígena. Nosotros los cabecares, ojalá hoy por hoy que los niños están en colegios, en la escuela, ojalá que se preocupe, ojalá que ellos aprendan las historias y los cantos, que no la pierda. Pero yo, con que yo aprendí, hoy soy mayor y hoy por hoy estoy viendo mucho, como soy investigador, estoy viendo mucho que los niños que estudian en colegio ya no lo interesan ya estudiar, ya no los quieren propio su idioma, ya no quiere propio su historia. Y entonces a mí me preocupa mucho por esa parte, ¿verdad? Toda la gente viene de afuera. Los maestros y todo eso vinieron de afuera. Entonces ellos no les interesa que los niños que hablen su propio cabecar o cante o cuente su historia. Ellos más bien deseaban que hable solamente español y que escribe solo español y trate de aprender español. Si se pone a hablar en cabecar, más bien el maestro lo regaña porque habla en cabecar. Nosotros los cabecares, los indígenas, siempre nosotros tenemos canto por las tierras, por universo, por las montañas, por el día, por las noches. Bueno, casi todo para los animales y todos los animales cantan, ¿verdad? En las historias dicen así, los mayores dicen cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios formó el universo, entonces en ese momento Dios trajo espíritu en otro mundo para que trate de ayudar a construir el mundo. Que los maestros de lengua y cultura, de los cabecares, lo nombran muy joven, todavía no tiene su conocimiento, todavía no tiene su parte, cómo enseñar a los niños bien, darle educación. Nosotros los cabecares indígenas tenemos educación. Los mayores que ya se murieron, yo lo conocí, ellos tienen buena su educación. ¿Cuál es la educación de los maestros? Los maestros de los cabecares, de los mayores, enseñar ser enterrador, enseñar ser el que reparte chicha tiempo ceremonia y las mujeres que hacen chocolates y todo eso, purificación y enterrador, ¿verdad? Y también con los cantos y también Jawá, el doctor del médico de cabecares, todo eso, ¿verdad? Antes eso había mucho y hoy por hoy ya se está acabando todo eso. Los cantos del Burusiqué son los cantos que al principio de la creación del universo Sibú y sus ayudantes hicieron. Entonces, estos cantos lo que nos hablan es de cómo se creó el mundo, de qué personajes participaron, qué función cumplió cada uno de estos personajes y lo que representa para los cabecares es la creación, ¿verdad? La representación de la inauguración del mundo y del universo. Cada uno de los personajes que intervienen en los cantos del Burusiqué en su momento fueron los mayores, los espíritus que ayudaron a Sibú a construir el mundo. Entre estos está Itzokegre, que es conocido como el dueño de monte, Orokegre, que es el rey sopilote, Sirvikegre, que es el armadillo, Suikegre, que es el chancho de monte. Como puedes ver, son varios nombres de animales, o son representados
como animales, pero en realidad son espíritus, son mayores, digamos, son quequepas, que en su momento ayudaron a Cibú a hacer el mundo. Los cantos se realizan en las inauguraciones de estructuras, digamos, cuando se hace una casa. Ellos, los indígenas cabécares, normalmente la casa se tiene que curar, porque en la casa hay espíritus, hay seres que pueden dañar a la gente que vive ahí. Entonces, para que esto no pase, se hacen los cantos, ¿verdad? Se hace todo un ritual, por llamarlo de alguna manera, un proceso en donde se elabora comida, bebida, se queman unas plantas en el interior del rancho, se hace el canto y con esto se protege tanto la estructura, es decir, para que la estructura no se dañe, para que dure, y también a las personas que van a habitar en ella. Creemos que es de suma importancia el acercamiento a la cultura indígena, y en este caso la cabeca, para evidenciar y reconstruir aspectos importantes de este pueblo ante sus mismos representantes, así como de otros pueblos indígenas. Forjar estos vínculos con su cultura ayudaría a fortalecer las tradiciones ancestrales amenazadas hoy más que nunca por las tendencias del proceso de globalización mundial. Al mismo tiempo, con ello se requiere visualizar el extracto de diferentes manifestaciones culturales que enriquecen la cultura país. De esta manera, contribuir al reconocimiento de estos pueblos y su cultura por parte de otros pueblos y el resto de la sociedad costarricense. En nuestra nueva sección de Gente Investiga, hoy conoceremos a Andrés Segura Castillo, ingeniero, informático y coordinador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNED. Su trabajo incluye proyectos de simulación social, análisis de redes sociales y educación. Tengo 10 años aproximadamente de conocer a Andrés como su profesor primero en la universidad y luego como su tutor de investigación de tesis en el Centro Nacional de Alta Tecnología. Yo creo que la afición por investigar fue cultivada a muy temprana edad por mi papá, la lectura, mi mamá, que siempre me insistía en que fuera más allá de lo que me enseñaban. Y bueno, de camino fue encontrando personas que me guiaron durante el colegio, la universidad, y hasta este punto todavía tengo guías que me han llevado por este camino y que yo he decidido seguir también. Actualmente estamos trabajando en la consolidación del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, particularmente en dos áreas de enfoque principal. La primera es el uso de computación aplicado a la ciencia, desde la ciencia social hasta lo que son ciencias exactas y naturales, y también en materia de gestión tecnológica. Queremos trabajar fuertemente para lograr un modelo para la innovación tecnológica en la UNED. Considero a Andrés una persona sumamente creativa y crítica. El trabajo con él ha sido muy satisfactorio por varias razones. Primero, porque el enfoque de los problemas con los que se ha enfrentado es siempre positivo, propositivo, no es negativo, es decir, todo lo contrario. Y esas habilidades de crítica y de autocrítica, más bien, lo hacen a él un buen investigador, una persona que es capaz de tomar un problema, de investigar por su propia cuenta el estado del arte o de la ciencia en ese tema, de investigar qué otras soluciones se han planteado y de proponer soluciones propias, creativas, al mismo problema. Yo creo que la experiencia ha sido satisfactoria porque lo he visto crecer como investigador en estos 10 años que tengo de conocerlo y ha sido constante, sumamente consistente en su metodología y orden de trabajo. Mi principal motivación para hacer investigación es conocer más personas, más iniciativas, más de mi campo de estudio. Si bien mi formación básica es en computación, estoy postulado para una maestría en la Open University de Gestión Tecnológica
y quiero seguir ese camino para poder potenciar el uso de la tecnología en áreas que la UNED tiene potencial muchísimo para explotar y de posicionarse quizá entre las mejores del mundo. Soy una persona que me gusta experimentar y que mi mundo no sea simplemente el mundo de las cuatro paredes de un clásico investigador. No, yo quiero compartir experiencias. Más allá de conocer lo que está escrito en libros o en artículos, es conocer más acerca de lo que nos rodea, que es el mundo entero. Consejo para aquellas personas que quieran ingresar a este emocionante mundo de la investigación es que se conecten a la investigación. La investigación hoy en día es un espacio abierto donde todo el conocimiento es accesible por maneras que antes no eran las habituales. Entonces tenemos que perder el miedo y abrir la mente. Desde que todo el mundo te vea en tu sitio, en Facebook, en tu sitio, en tu propio blog, que puedas compartir tus publicaciones, que podrás compartir todas las producciones que tenés, no solo a nivel de investigación, sino también vos como persona. El mundo de la investigación hoy en día es un mundo que depende de conocer a otros y de que te conozcan. Entonces, mi consejo sería eso, tener una apertura tanto de mente como de actitud. Gracias por acompañarnos. Los espero en nuestro próximo programa de Umbrales. Que Dios los bendiga.